a nosotros. ¿Qué es lo que más nos encanta de Lola Mora, esas nereidas? Esa fuente divina con esos cuerpos desnudos emergiendo desde el agua con los brazos hacia el cielo para recibir a la diosa Venus. ¿Pero qué le dijeron a Lola las mentes chiquitas de esa época? Le dijeron que lo que había hecho eran unos adefesios horribles y había que esconderlos. Por eso, mentes visionarias que siempre tenemos en nuestro territorio dijeron, ¿dónde lo llevamos? Un lugar que no haya nadie. Llevémoslo allá a la costanera sur, total no va nadie. Señores, hoy miles de personas le dan vuelta y vuelta y vuelta a las nereidas, nereidos, nereides, le miran el culo a la mesa que tiene cada una. Así que vamos de culo a la siguiente sala. Como Michael Jackson puedo ir también. Podemos pasar a la siguiente sala donde tenemos al artista griego Mirón. Ay, Mirón nos hizo el disco Bolo, ¿no? Pero no me pregunten, me voy a anticipar, nada que ver con el disco Bolo de Jaime Babarrec, por nada. Y ningún disco de Bala, ni Carlitos Bala, nada que ver, señor. Esta es la gente que creyó que podía viajar en una época, y ni eso hizo, ni viajó, yo por eso no vieron nunca en su vida estas esculturas. Por favor, buena voluntad. El disco Bolo es un super atleta que está preparado para participar de los Juegos Olímpicos. 400 años antes de Cristo, ese cuerpo espectacular, en plena concentración, a punto de lanzar el disco. ¡Lanza, Dolores! ¿Pero qué se jugaba en aquella época, 400 años antes de Cristo? ¿Qué jugaba, señora? Jugaba juegos agrícolas, juegos de campo, por ejemplo, carrera de velocidad. ¡En sus marcas! ¡Listo! ¡Fuera! También jugaban carrera de fondo, por ejemplo. ¡Ay! ¡Al fondo, vení! Si ya estamos en el fondo, señor, no hay caso con eso. Ya también tenemos carrera de... A ver cómo la hacen mis queridísimos compañeros. Carrera de carro. Carrera de carro. Bueno, señores, bueno, mismo presupuesto. Les dije al principio de la cita. Buena voluntad que le pone la gente. ¿Qué ganaban en esa época? ¿Ganaban una medalla como ahora, que no saben de juego de colgarla? No, señor. Ganaban el poder de hacer llover. Y por eso yo creo que acá ni ganamos nunca, nunca, nunca algo, porque si no ya hubiera llovido, aunque sea una inversión, pero no llovió nada. Vinimos a la siguiente sala, porque me pongo de mal. En la siguiente sala tenemos un artista francés. Robin, que nos hizo... Gente que no viajó nunca, crecieron queriendo viajar y no llegaron ni a eso, señor. Rodin nos hizo el pensador, no Rodin por Rodó, ni Comper Rodó, nada, no se pudieron más, señores. Cipriano, por favor, don Cipriano, un poco de actitud de pensador. Este pensador, yo me preocupo cuando estoy en esta sala, porque pienso... ¿Qué estaba pensando ese hombre? Que no piensa solamente con su cerebro. Piensa también con sus senos fruncidos, con sus fosas nasales, con sus labios comprimidos, con su puño apretado, parece argentino también. Y entonces, ¿qué estaba pensando? Me pongo mal, me angustio. Estaba pensando que iba a terminar así en el toti. Pensaba que nunca más íbamos a hablar de la inflación. Pensaba que íbamos a cobrar sueldos y jubilaciones dignas. Pensaba que pensaron que iban a cobrar el aguinaldo antes de fin de año. ¡Japón! ¡Pobreza cero! ¿Qué pensaban esos señores? Mejor les digo que sigamos a la siguiente sala. Si no se puede pensar mejor, no pensemos más. Y en esta sala, ay, yo la recorro y la recorro porque me encanta, me encanta, me vuelvo loca. Acá está nuestro artista monumental, Leonardo. ¡Ay, Leonardo! ¡No! Las proporciones perfectas del ser humano, Leonardo, tenías razón. Vos sos el centro del universo, de mi universo, Leonardo DiCaprio. ¿Cómo te sientes?
de la playa, te atraviesa el aire, te atraviesa la pandilla, la, todas las pandillas, te rescata y te saca del hongo. Entonces, yo, señores, como les dije, tengo una vida afuera, ya estamos terminando, queda un minuto, vida, ya voy. Esperad un poco que estás intento justo ahora. Señores, en la última sala tenemos otra artista argentina, mi queridísima Marta Minujé. Ay, Marta. La gente como usted. Con un signo de pregunta permanente. Permanentísimo. ¿Qué me quiere? ¿Me quiere decir algo? ¿Me está diciendo algo? ¿Qué le pasó? Pero qué disfruta la gente. La gente disfruta el happening. Marta te agarra un pan dulce y te hace un obelisco. Marta te agarra el ardel y te lo prende fuego porque el arte es efímero. Marta te agarra todos los libros que las mentes chiquitas decidieron prohibir y te arma un gigante. El Partenón de libros es una genia extraterrestre para mí, Marta. ¿Y qué decía Marta? Que no hace falta que el arte esté encerrado en un museo. Así que, señores, por favor, se me van retirando que ya terminó el horario de visita.